Hola, ¿qué tal, Castorcitos y Castorcitas? Feliz tarde de martes, hoy día 20 de junio de 2023, calor asfixiante en Barcelona y me imagino que en muchas otras ciudades de nuestro país. Vamos a abrir este vídeo de tarde eh, con las cosas que realmente importan en la vida. Vais a ver una cosa que a mí me ha robado el corazón. Ya sabéis que hoy Tony, mi amigo Tony eh, de Valladolid, se graduaba y tenemos unas imágenes exclusivas que mi fam eh, su familia. Eh, me ha dado el permiso para compartirlas con todas eh, y todos vosotros, que a mí me han emocionado. Y para todos aquellos que preguntáis por Tony, creo que hoy os merecéis ver esto, que es de lo más bonito que vais a ver 38 segundos, de lo más bonito que vais a ver hoy. Tony recibiendo ese diploma. Ahí está. En un día importante para él. Título de experto universitario en competencias sociolaborales para la inclusión laboral. Primera promoción. Y ahí está el gran Tony. Ese título promocionándose. Y lo selecciona a nosotros, claro. Claro que sí, Tony, te lo mereces todo. Muchísimas gracias por dejarme compartir estas, estas imágenes. Mira, es que me emociono yo también. A ver, al final me, me emociono yo también. Vale, eh, Tony, ya se ha graduado hoy. Y esto es una de las cosas que si se con los, los aplausos, ya, 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 ya está. Que luego Tony se lo cree. No, eh, ya se ha graduado hoy y, y la verdad que es una cosa que me hacía mucha ilusión compartir con todos vosotros, porque ya sabéis que, que estuvimos en, en Valladolid con con él y que estaba nervioso por, por esa graduación, pues, pues aquí, la, aquí la tiene. Eh, y nada, nos hemos emocionado, me he emocionado yo viendo estas, estas imágenes, ojalá hubiera podido estar con él hasta el día 20, hasta hoy, pero no, no me fue posible. Es una pena, Tony, que no te hayas podido grabar graduar perdón, eh, como periodista, porque eh, de ser así habrías podido hacer reportajes como este, que es uno de los grandes momentos que nos, eh, que nos ha dejado este 2023. Ah, la, la cosa parece fácil, ¿vale? Yo te grabo, es un reportaje sobre la finalización del uso de las mascarillas en los transportes públicos. Efectivamente, pues ¿qué hacemos? Nos vamos a, al metro, al metro de Madrid, y lo que hacemos es eh, pues una conexión eh, para explicarlo. Pero para hacerlo más original, oye, cuando viene el metro, nos subimos, eh, hacemos un pequeño recorrido y nos volvemos a bajar, ¿vale? Periodista y cámara. Parece fácil, ¿verdad? Pues hay cosas que aunque estén muy planificadas, muy sencillas no son. Este es el resultado. Pues sí, apenas quedan 24 horas sí. para abandonar este gesto. Un Ajá. gesto que llevamos repitiendo desde hace dos años bien. y nueve meses. Concretamente ¿Todo va bien? desde el 3 conmigo. de mayo de 2020. Sí. Ahora Venga, ya deja de ser obligado. Aunque hemos hablado con gusto, claro, es que... Que... ¡Ay! Claro. Mierda. Mierda. Claro. Claro. Eh, pues sí, volvamos, ir... volvamos, ¿eh? Eh, repetición de la jugada. Eh, pero es que ya hay un momento que ya suena, ¿eh? ya se ve, ya se ve, ¿no? Eh, que suena el, eh, el el alarma, ¿no? de que se van a cerrar las puertas. Esto lo tendríamos que haber acelerado un poco más, ¿eh? Ahí está. 24 horas para Hasta abandonar aquí bien. Este gesto. Bueno, gesto vamos que bien. Estamos repitiendo quizás años, un poco en subir porque hay una señora concretamente... Y Desde esto tendría que haber sido más rápido, porque... Ojo. Ahora ya deja de claro. ser obligatoria a partir de mañana, no. aunque hemos Ella va aquí! ¡Ay, mierda! Bien. Es verdad que a mí me da la sensación que algo de tiempo sí que había. ¿eh? Un poquito ahí, unos, un segundito allí, sí que había. Pero como vamos con la cámara y con todo, pues quizás. Uh, quizás, pues efectivamente. Vamos a dejarlo en un... en un fail. Eh, eh, hubiera sido también bonita la imagen de. La, la señora hablando y el tren y el tren que se marcha. A mí me pasó esto de una vez, eh. Un ami, un... A mí me pasó esto eh, en Berlín con un compañero de trabajo. Él llevaba eh, todo el material gráfico. Porque era cámara. Eh, cámara de vídeo, etcétera. Yo llevaba toda la parte más logística. Subimos en un tren en la estación de, de Berlín. Solo llegar y como dos pardillos le dije, oye, mira a ver si realmente este es el tren que nos interesa. Y se bajó y ya nunca más volvió a subir a ese tren. Yo eh, me fui, eh, él se quedó eh, y nada. Por señas, porque creo que yo tenía su móvil además, por señas, baja en la próxima estación, ¿vale? Eh, no sé cómo nos encontramos. La próxima estación podría haber sido una estación de estas que solo pasa un tren cada eh, tres horas, pero en fin. A mí también, a mí también me pasó. Va. Vamos a hablar de Rocío Carrasco, que tengo que llevarla, tengo que llenar la, la nevera, ya lo sabéis. Una vez a, a la semana y la única manera que yo tengo de llenar la, la nevera es hablando de Rocío, de Rocío Carrasco, porque yo hablo de muchísima gente, pero se ve que esta gente no me llena la nevera. A mí lo único que me llena la nevera es Rocío Carrasco. ¿eh? No tiene nada que ver que sea un periodista que esté dedicado desde hace unos años a la prensa del corazón y que ella sea un personaje público. Esto es una... una tontería esto no, no bueno es anecdótico básicamente yo lo hago para llenarme para llenar la nevera porque efectivamente los demás no se llenan la nevera ni ella misma se llena la nevera cuando habla de sus propios padres no en este caso es amor amor a su familia y amor y amor al arte pues precisamente vamos a hablar de, de esto porque van trascendiendo detalles de lo que será la nueva serie que está preparando eh, Rocío Carrasco para la televisión, para la pequeña pantalla. No sabemos todavía si va a ser eh, una cadena de televisión o va a ser para una plataforma. La buena noticia es que no va a ser una docuserie, es decir, la buena noticia es que no va a salir ella, pues de los, si unimos la primera docuserie y la segunda, de los 30, 40 capítulos que, que lleva explicando su historia, no vamos a tener 15 capítulos más de lo mismo. La mala noticia es que eh, nos lo venden como una serie de ficción. Que si la realidad eh, ya fue bastante cercana a la ficción. No quiero ni imaginarme cómo puede ser la ficción. la ficción real. Bueno, que entre aquí el titular. Aquí tenemos revista semana. Rocío Carrasco vuelve a dar el golpe en televisión. Y hará una serie, atención, porque yo tenía entendido que la serie era un biopic de su padre. Pero no, según esta información, la serie será sobre su madre y sobre su padre, ¿eh? de Rocío Jurado y de Pedro Carrasco. Bien, de entrada el negocio, para negocio, sí, lo puedo decir, ¿no? Verá que estoy intentando quitarme el, el reloj, lo puedo decir, entiendo, negocio, no pasa nada, ¿no? Porque cuando tú vendes los derechos de imagen y de vida de tus padres por partida doble, los de Rocío Jurado y los de Pedro Carrasco, entiendo que estás haciendo un negocio, ¿vale? Sí. Bueno, eh, luego, luego nos diréis si queréis que van por los, para los conciertos, para la asociación o para las escuelas de Zimbabue, no lo sé, no lo sé. Pero de entrada es un negocio doble, doble, porque no solo vendo los derechos de vida de mi madre, sino que también vendo los derechos de vida de mi padre. ¿Quiénes han sido los kamikazes eh, que han comprado eh, esto? Pues según esta información han sido, o se ha llegado a un acuerdo con Tesco, producciones y onza para producir esta serie de, de ficción. Ya, de entrada, serie de ficción, como no, basada en la historia de, de, de su padre y su madre. Básicamente lo que nos dicen es que se tratará la historia de amor, esperemos, ¿no? porque como todo lo que toca Rocío Carrasco siempre hay una sombra de maltrato, esperemos que en este caso se va a tratar una historia de amor. No lo sé, ¿eh? eh Va, vamos a tener que esperar, supongo, que al estreno, pero como eh, el hermano, eh, el, 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 vi, el viudo, José Ortega Cano, Antonio David Flores, como todos parece que tienen unos parámetros muy definidos, pues eh, cuidado, cuidado, porque a lo mejor tenemos alguna sorpresita, ¿vale? Dice que se tratará la historia de amor que hubo entre ambos. Eh, una historia de amor. Eh, preciosa, a pesar de que se separaran. Eh, y el posterior nacimiento de, de Rocío Carrasco. Bien, aquí eh, la buena noticia, entiendo, es que tanto eh, Tesco Producciones y Onza ya tienen, ya tienen guionista, eh, eh, que, que, que debe ser la propia Rocío Carrasco, porque, eh, como sabéis, como ya viene de guionizar sus propias docuseries, eh, en el nombre de Rocío, y Rocío contar la verdad para seguir, eh, para seguir viva. Uh, pues yo entiendo que ya uh, el, el guión lo tiene hecho ¿eh? se, se fía, sería muy tétrico digo yo que sería muy tétrico que eh, en, la, en la docuserie de realidad hubiera más ficción y luego en la ficción no encajara nada de lo que hubiera contado en la serie de realidad claro, pero como yo me espero de todo porque es lo que tiene muchas veces eh, cuando explicas tantas historias mmm, si algunas no son ciertas vamos a poner la suposición de que alguna no pueda ser cierta teniendo en cuenta que hay diferentes testimonios que aseguran que eso que cuenta Rocío Carrasco no es cierto o sea ya no lo digo yo hay otros testimonios un dos tres respondo otra vez la viuda de, uh, del propio Pedro Carrasco no Raquel Mosquera vamos a ver uh, si en la serie de ficción seguimos con la verdad ficcionada o es una ficción de la verdad ficcionada o sea le damos ya una una, un salto de mata a todo esto, ¿eh? un, una pirueta mortal, y hacemos algo de intradocuserie. Intra vale. ¿Qué nos explicó? Eh, pues es que esto hay que recordarlo, es muy importante. Claro, porque cada vez que Rocío Carrasco quiere hacer un homenaje a sus padres, a ver, yo si fuera su representante eh, o si fuera alguien cercano a la familia, véase los otros dos hijos de la madre, por poner un ejemplo, ¿eh? porque yo creo que Rocío Jurado tenía tres hijos, ya sé, ya sé que nos lo quieren vender algunos como de primera categoría y de segunda porque son adoptados. Esto ha sido así, ¿no? Repasar las hemerotecas y repasar lo de los últimos meses, como, como se habla de Gloria Camila como la hija adoptada en algunas publicaciones de Rocío Jurado, mientras que efectivamente Rocío Carrasco es la hija de Rocío Jurado. Los otros dos, ni José Fernando ni Gloria Camila, parecen ser. Eh, hijos de, de Rocío Jurado. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? eh, especialmente a Gloria Camila, que es la, la que se ha expresado con más contundencia en este sentido, incluso con acciones legales, cómo le sienta a Gloria Camila que eh, su hermana uh, pues haya negociado, supongo que está en su derecho porque es heredera universal, no hace falta ya ni que consulte con los demás hijos de Rocío Jurado, ¿para qué? Eh, pues que haya vendido eh, los derechos de vida. De su padre, y en el de perdón, de su madre, este, y aquí me viene en mente Gloria Camila, y en el caso de, de Pedro Carrasco, quien me viene en mente es la viuda, ¿no? De, de Pedro Carrasco, Raquel Mosquera, también en acciones judiciales contra Rocío Carrasco, de hechas, de hecho, las que hay interpuestas de Rocío Carrasco contra Raquel Mosquera, una ya le ha dado la razón los jueces a, a Raquel Mosquera, es decir, Rocío Carrasco, eh, Pierde esa primera demanda contra Raquel Mosquera y quedan otras tres que parece que van a seguir con el mismo camino. Y veremos eh, qué acciones y qué polémicas implica esto con Raquel Mosquera. Acordaros de las míticas frases en el nombre de Rocío de Raquel, devuélveme el cinturón. Devuélveme los títulos de mi padre, etcétera, 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 ¿vale? Que los tienes guardado en un sótano. Bla, bla, bla. O sea, eh, ve, veo que vamos a entrar próximamente en un nuevo. en un nuevo bucle. Bucle. Pero para refrescar la memoria a aquellos que quizás. Pues tengan algo de amnesia. o, o, o el tiempo eh, les pase rápido. o quieran olvidar ciertas cosas. Eh, que sería quizás. Eh, la postura que yo habría elegido. Vamos a recordar que en las docuseries que ha hecho Rocío Carrasco sobre su vida, la figura de su padre y de su madre no salen especialmente reforzadas. El caso de Rocío Jurado nos cuenta desde una falsificación eh, de, de documentos porque ella era menor de edad y acordaros que el retrato que nos hace Rocío Carrasco, eh, su propia hija de Rocío Jurado, a pesar de que todo lo que, de, de lo que todo, toda España había vivido, periodistas, medios de comunicación, que señalaban que Rocío Jurado era una señora, una mujer, un artista con un carácter marcado, eh, quien eh, controlaba completamente las riendas de su vida. Ya sabéis que después de la docuserie, lo que conocimos de Rocío Jurado es que era una pelele. Eh. Rocío Jurado era una pelele, una auténtica pelele en manos de toda su familia, una familia de alimañas que eh, pues le robaban el dinero, le hacían firmar cosas que, que no sabía que firmaban, le robaban las golosinas, eh, le tapaban los orificios de la nariz para que no pudiera respirar. Esto me lo estoy inventando, ¿no? Pero pues, ha explicado Rocío Carrasco una serie de episodios que unidos, haced el ejercicio si queréis, un día si, si no tenéis nada que hacer en agosto lo podemos repasar, ¿no? Unidos, esos episodios nos hacen el retrato robot de una artista a la que según ella choteaba todo el mundo. ¿no? a la que según ella choteaba todo el mundo hasta eso sí hasta que apareció eh, el gran Fidel hasta que apareció el gran Fidel y le dio eh, bueno los consejos de su vida le ayudó con lo de Houston le hacía de camillero en fin acordaros que Fidel eh, hubo un momento que gracias a Fidel pues Rocío Jurado tuvo la, la, mejor, la mejor vida, ¿eh? a pesar de que Pedro Carrasco a Fidel no lo, no lo soportaba. Pero bueno, es igual. ¿eh? Um, no pasa absolutamente nada. Esto es lo que nos contaban en esa serie de realidad o ficción, todavía no, no lo sé, porque hay muchos capítulos eh, con, con interrogantes muy, 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 pero que muy, muy abiertos. Y Rocío Carrasco, que parece que tiene tiempo... Eh, o okay, que los psicólogos ¿no? le recomiendan que sí que puede hacer eh, docuseries y negociar con televisiones y vender pues los derechos de la vida de sus padres, pero que todavía no está preparada para luchar por sus hijos, pues Rocío Carrasco eh, tira adelante este nuevo proyecto a dos partes, insisto, esta es la parte de Rocío Carrasco, pero también nos podemos referir a lo que nos ha contado eh, Rocío Carrasco, de, pe de su padre, de su padre Pedro Carrasco. Eh, capítulos también muy, muy interesantes, eh, como cuando explica que su relación con Raquel Mosquera se reduce a tres o cuatro portadas puercas eh, en las revistas, eh, a pesar de que es el propio Pedro Carrasco quien negocia las portadas de esas revistas. Rocío Carrasco eh, acusa a la pareja, acusa a, a la viuda, pero también a Rocío, bueno, esto de rebote, si entiendo que es Pedro Carrasco el que negocia, porque ya tenía o ya estaba acostumbrado por todo lo que había vivido junto a Rocío Jurado, cuando esta señora le dice que su padre, o la relación de su padre con eh, Raquel Mosquera se redujo a tres o cuatro portadas puercas, eh, en fin, uh, supongo que es algo que le hará mucha ilusión. A Pedro desde, desde ahí arriba, y lo rematamos eh, pintando a este señor como un alcohólico que coge el coche, ¿eh? a pesar de haber bebido una bebida que, además, según la versión de Rocío Carrasco, le sirve la, la propia mujer. ¿eh? Estas ahora mismo, algunas de las. De la, de la, de, no sé si estos capítulos concretamente que os estoy contando. Eh, van a salir en, en la serie, ¿no? Pues lo digo porque esto lo ha explicado ella misma. Así que si ella ha explicado esto en las otras docuseries de, de realidad, y esto a pesar de ser una, una serie de ficción, entiendo que lo que quiere retratar es una vida real, tanto de Pedro Carrasco como de Rocío Jurado, pues yo entiendo que en esta docuserie vamos a ver todos estos episodios, ¿no? Vamos a ver una Rocío Jurado eh, que es una una pelele de toda su familia, ¿eh? cómo la timan, cómo la trolan, vamos a ver a Pedro Carrasco tomándose copitas antes de coger los coches, vamos a ver este tipo de cosas que ya explicó eh, Rocío Carrasco cuando eh, facturó, ya, ya lo sabéis, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, cuando facturó eh, las dos anteriores eh, docuseries en las que ella sí que era la protagonista contando su historia que no la verdad, sino su historia, con muchos, insisto, interrogantes, y no lo digo yo, sino eh, repasar también todos los testimonios que han ido saliendo a raíz de la docuserie y en paralelo, y que ponen en duda, cuestionan y en algunos casos se enfrentan directamente, Raquel Mosquera lo ha explicado varias veces también, a lo que está explicando o lo que explicó en su momento Rocío Carrasco de determinados episodios polémicos, entre ellos ese último día de Reyes que Rocío Carrasco vio a su padre eh, en vida eh, y que tuvo esa conducta negligente de marcharse haciendo eses porque había tomado alcohol en su casa, servido de la propia Raquel Mosquera, ¿eh? según Rocío Carrasco. Bien, uh, pues nada, tenemos, tenemos ya no docu-series, sino tenemos esta serie de, 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 de televisión. Uh, a ver, uh, dice Marta Manzano, CEO, y Joana Carrión, directora de desarrollo de negocio de I+.D. de TSEO, junto con Gonzalo Sagardia, CEO de Onza, estarán en Toledo, ¿vale? Ante la gente que estáis en Toledo, pues estarán en Toledo anunciando esta coproducción co en Conecta Fiction, con el objetivo de encontrar una cadena de televisión o alguna plataforma de streaming que quiera adquirir o esté interesado en este proyecto. Claro, ahora hay que vender el proyecto. A ver, es verdad que según la revista Semana, uh, aquí lo tenéis, me ha llamado muchísimo la atención esta, esta parte del... Del, del artículo que dice, su vida contada en una serie de televisión que, que promete ser éxito de audiencia. Hombre, pues eh, no sé si quien ha escrito este artículo ha estado muy al día de las audiencias de las últimas eh, docuseries de Rocío Carrasco. Esto de que promete ser un éxito de audiencia, bueno. Vamos a dejarlo en stand-by. ¿eh? La revista Semana nos dice que sí, pero vamos, vamos a dejarlo en stand-by. Yo tengo mis dudas. Bueno, pues que sepáis que, que estarán en, en Toledo. Uh, pues para. Uh, para hablar de esta. Para hablar de, de, de todo ello. Uh, y para intentar encontrar, insisto, pues esto, una... Un canal de televisión, una cadena de televisión alguna plataforma de streaming que diga: Sí, yo lo compro. Cuidado que no sea algún youtuber también, ¿eh? ¿eh? No lo sé, yo me lo estoy planteando. A lo mejor, mira, si me hace 20, 30 capítulos de, docu de serie, es un mes que yo eh, ya, eh, como va a ser, me dicen aquí que va a ser un éxito de audiencia, quizás yo pague, lo imito uno por día o dos o tres por semana y estoy dos o tres meses sin currar, ¿eh? Eh, no, lo, no lo descartéis. Bueno, este proyecto que podría ver la luz próximamente, eh, sí, pero falta, ¿no? Que alguien lo compre. No es el primero que pretende hacerse sobre la vida de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Y aquí repasan un poquito que en 2013 Antena 3 apostó por adoptar la vida de la más grande en una miniserie, ¿no? Que le pusieron de nombre Como Las Alas al Viento. Y, y que fue aprobado también por la propia Rocío Carrasco. Eh, aunque no vio la luz porque no terminó de, de convencer. O sea, ¿por qué? Ah, pues no lo sabemos. Tendríamos que preguntar, a lo mejor, mira, sería un buen ejercicio preguntar en 2013 eh, por qué no terminó viendo la luz esta serie de Rocío Jurado que se llamaba Como Las Alas al Viento. Bueno, uh, y aquí también nos contextualizan y nos dicen que no es la primera vez que Rocío Carrasco trabaja con, con Teseo, eh, es Teseo, no, con Tesco Producciones ya que junto a esta productora colaboró en lazos de, de sangre, ¿vale? Y ahora eh, vuelve para trabajar con ellos. A mí aquí dicen para homenajear. Yo cada vez que Rocío Carrasco quiere homenajear a alguien eh, tiemblo, os lo digo de verdad. A sus padres a través de este biopic, como os comenté, yo tenía entendido que el biopic era sobre su padre solo, sobre eh, Pedro Carrasco. No, no. Rocío Jurado también, ¿vale? Uh, aquí dice que ahora solo hay que esperar a ver eh, pues si, algo, si alguna plataforma o alguna cadena de televisión está interesada. Bueno, nada, pequeñas nimeces. Bueno, también habrá que esperar cuál es la reacción, insisto, de otras personas de la familia. Entre ellas, no sé, la también hija de Rocío Jurado, algo tendrá que decir, supongo, por muy eh, heredera universal que sea Rocío Carrasco, yo supongo que Gloria Camila, bueno. José Fernando, Raquel Mosquera por la parte de Rocío Carrasco, de Pedro Carrasco. Yo entiendo que esta gente alguna cosa. Bueno, eh, al menos eh, estaría bien saber. Intentaremos ponernos en contacto con ellos para saber sus valoraciones, ¿no? Para que nos, para que nos cuenten qué les parece, eh, qué les parece esto que os estamos contando, ¿no? Eh, esto que, que, que ha trascendido, que hoy publica la revista Semana y otros medios y es esta posibilidad. Eh, vamos a dejarlo en posibilidad porque todavía no, no hay uh, por parte de rocío carrasco una, una al menos una constatación oficial pero parece que la posibilidad de un proyecto más que avanzado de adaptar en un biopic la vida de pedro carrasco y rocío jurado juntos sus inicios hasta el nacimiento de, de rocío carrasco uh, en, en, en una serie en una serie de ficción vale en este caso sí serie de ficción que nadie se confunda eh, lo otro era realidad y esto va a ser, va a ser ficción. Es decir, que efectivamente, claro, eh, alguien va a tener que encarnar... Eh, esta también va a ser eh, una buena pregunta ¿no? y algo interesante de ver. ¿Quién va a encarnar en esta serie de ficción eh, los roles y los papeles de Pedro Carrasco y de, y de, Rocío, y de Rocío Jurado? Bueno, Quizás quizá Anabel Dueñas, no lo sé. Uh, no de, Digo, porque como siempre suenan los mismos, los mismos nombres, a lo mejor también se podría hacer una especie de tu cara me suena, yo lo digo, ¿eh? para redondear el negocio, quizás podríamos hacer una especie de tu cara me suena con los castings de los actores para encarnar a Pedro Carrasco y a Rocío, y a Rocío Jurado. ¿eh? Nada, un poquito de Kitty clean Kitty clean más, que siempre, que siempre va, va bien. Bueno, pues esta es una de las noticias de, de hoy que hemos querido analizar pues, de una forma... Eh, más eh, detallada a la, espera, a la espera de conocer reacciones, primero a la espera de conocer nuevos detalles sobre este proyecto, a ver qué, cuándo sucede esto en Toledo eh, y, y, y realmente que se, que se confirme, que se haga oficial, ver finalmente qué plataforma o cadena de televisión se quedaría con este proyecto eh, y también conocer las reacciones, insisto, de otras personas eh, que puedan estar implicadas en la vida de los personajes y que nos puedan eh, pues, valorar. Uh, o, o ofrecer una opinión sobre, sobre este tema. Esto ya lo veis, aquí que se termina, sálvame. Que mis protectores uh, no me están dando espacio. Que estoy en la lista negra de Telecinco. No pasa nada, ¿eh? no pasa nada. No hay, na, no hay nada como ser hija de ¿eh? para uh, vivir del cuento, ¿eh? vivir de los demás. ¿Eh? vivir de mis propios padres, vivir de mi propia familia, criticar que la familia vive de mi propia madre cuando yo estoy viviendo también de mi propia madre. Todo muy coherente, todo muy normal. Uh, felicidades a. Felicidades a todos por estas maravillosas iniciativas. Y gracias eh, por haberme llenado la nevera eh, esta, esta semana. Porque andaba justo. Además, tengo San Juan. Ya lo sabéis, tenía que comprar unas cocas. Y gracias a este vídeo, pues nada. Eh, lo voy a tener ya, ya todo, todo hecho. Los anteriores eh, no sirven para nada porque. No hablo de, de Rocío Carrasco. ¿eh? Ya sabéis que yo si no hablo de Rocío Carrasco no soy nadie, a pesar de que llevo un mes y medio sin hablar de ella. Pero bueno, 671, y no estaba yendo mal ¿eh? el mes, eh, no nos vamos a pique, a pesar de que algunos lo desearían. 671-638978. 671-638978, número de teléfono uh, para expresar vuestras opiniones, para hacerme llegar vuestras notas de voz, vuestros comentarios sobre esto. Sobre, eh, sobre el tema central, si queréis, sobre la, la serie de ficción uh, de Rocío Jurado y, y, y Pedro Carrasco, sobre lo que hemos dicho esta mañana de, de Sálvame, que vamos a seguir tratando los próximos días, un poquito lo que se va descubriendo de, del, programa, del programa final. Vamos a repasar algunas polémicas de Sálvame para aquellos que. Eh, bueno, buenos momentos y malos momentos de Sálvame. Vamos a repasarlo todo, ¿no? Pero para aquellos que no tienen claro qué tipo de programa se termina el 23 eh, y para refrescar la memoria, aquellos que nos van a decir adiós por si a por si alguno se le cruzara los cables y de alguno de los capítulos que podemos eh, sacar en las próximas horas, no lo sé, se sienten un poquito avergonzados. Que, que no lo sé, que digo yo que a lo mejor es una tontería. Pero, en fin. Y, importante, aquellos que queréis eh, ayudar a... A que el canal siga sumando, a, a que el canal se siga desarrollando. Pues tenéis este número de teléfono también habilitado para visums, ¿vale? Gracias a todos los que me estáis enviando visums en los últimos días de corazón. Uno día, un día de estos los repaso todos, ¿vale? Como siempre, y os doy las gracias personalmente. 671 63 89 78 Además, sabéis que os podéis, os podéis suscribir. Aquí tenéis otro suscriptor eh, que van apareciendo, ¿vale? Eh, es gratis. Eh, a nosotros nos ayuda muchísimo a posicionar contenidos. Podéis suscribiros. Podéis darle al like al vídeo si os ha gustado, porque esto también nos ayuda a posicionar mejor. Y si activáis la campanilla, estaréis al día de todo lo nuevo que subamos y la plataforma a priori os va a avisar, ¿vale? Que Alberto ha subido un nuevo vídeo. ¡Ah, oye, voy, voy a verlo! No sé qué, ¿vale? Venga, muchísimas gracias por estar ahí. Me voy a la ducha directamente. Yo después de esto, aquí, claustro, templo del Merequetengue, la habitación, la madriguera, calor máxima. Venía ahora en el coche, me marcaba 36 grados. 20 de junio, 36 grados. Esto es insoportable, esto es insoportable. Besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos mañana, miércoles, ya con todas las revistas del corazón y esas portadas que seguro, seguro que son muy interesantes. Seguro. Ah, besito para ellas, abrazo para ellos. Chao.